En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema de la familia de números con algún dígito en común. Una familia de números, vamos a considerar que un conjunto de números forma una familia, si todos los números tienen la misma cantidad de dígitos y además tienen algún dígito común. Por ejemplo, el 72, 32 y 52. Los cuatro tienen dos dígitos, cumplen la primera condición y tienen un elemento común, el 2. El 2, aquí está el 2 y este tiene el 2. Bien, pues estos cuatro números forman una familia. En cambio, estos tres números no forman una familia porque aunque los tres tienen tres dígitos, no tienen ninguno en común. Bien, pues esa es la función que tenemos que definir. Bien, y aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son los dos que hemos comentado, en fin, algunos otros ejemplos. Bien, pues vamos a al editor y vamos a ver cómo hacemos la definición. Bueno, primero vamos a distinguir dos casos. Es decir, si la lista que nos dan, que es una lista vacía, que es el último ejemplo, claramente forma una familia. Sin que en el caso de lista vacía, ese ya sabemos que sí. Y vamos a poner el segundo caso, es que la lista no sea vacía, es una lista de números, vamos a llamarle NS. Bien, como decíamos, en el primer caso, si la lista es vacía, pues entonces efectivamente forma una familia. Y en el segundo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a pensar un poco. Nos dan una lista. Veamos, aquí tengo una lista de números y vamos a ver, vamos a hacer algunos cálculos para acercarnos a la idea. En fin, tenemos que trabajar con los dígitos. ¿Y cuál es la función que nos va a dar los dígitos? Bueno, cargo la definición. Bien, te lo aviso que aún no he usado la NS. Eso cuando escriba la definición ya desaparecerá. Pero lo que decía es cómo puedo saber los dígitos. Porque si me dan un número como el 72, pues tengo una función, la función show. Escribo el 72 y esta me va a dar los dígitos. En fin, lo de las estadísticas. Bien, pero lo que me dan no es un número, lo que me dan es una lista de números. ¿Cómo puedo crear la lista de los dígitos? Pues entonces aplicar la función show a cada uno de la lista. Bien, pues eso es lo primero que vamos a hacer. Aplicamos la función a cada uno de los elementos de la lista y esto me va a dar una lista de dígitos. Bueno, he puesto DSS, D por dígito y lista de lista. Bueno, esa es la lista. Y ahora, para que sea una familia, ¿qué se tiene que cumplir? Dos condiciones. Primera, que tenga igual número de elementos. Vamos a ponerlo aquí para que no ocupa tanto. Igual número. Lo escribo. Después se completa. De elementos. Igual número de elementos. De SS. Que todos tienen que tener. Y además, que tienen que tener. Tiene elementos común. De SS. Bien, esas son las dos funciones que tenemos que definir. Que todos los elementos de DSS tienen igual número de elementos y que hay un elemento común para todo eso. Tenemos que definir esta función. Esta función, en fin,
En realidad, igual número de elementos, lo que yo tengo es una lista de listas de elementos. El tipo no me importa. Y lo que quiero es que me devuelva booleano. Bueno, de momento la dejo indefinida. Y también tendré que definir, veis que ya solo queda el subrayado en tiene elemento común y tiene elemento común qué tipo tiene que tener. Bueno, pues también va a coger una lista, pero esa lista, los elementos de la lista se tienen que poder comparar por igualdad, porque si no, ¿cómo vamos a saber que el elemento es común? Pues tiene que ser una lista de listas de elementos de tipo A y nos tiene que devolver también un booleano. Y también lo dejo indefinido. Bueno, pues ya tenemos la estructura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Los números, pasarlos a sus dígitos y después comprobar que tienen un elemento, tienen igual número de elementos y que tienen un elemento común. Vamos a ver que la definición, bueno, se carga, no hay ningún error. Pues vamos a definir qué significa que tienen igual número de elementos. Vamos a ver. ¿Cómo lo podemos definir? Pues lo que hago es calculo el número de elementos de la lista y todos esos números tienen que ser iguales. Bueno, pues esa idea es, tengo la lista, voy a llamarle XSS, y tienen que ser iguales las longitudes de todos los elementos. La longitud de todos los elementos es aplicar la función longitud a los elementos de XSS. Bien, y me vuelve a señalar que iguales aún no la he definido. Bueno, pues la voy a definir. Iguales también tiene que coger una lista, pero una lista cuyos elementos se puedan comparar por igualdad. Esta es la lista A, he puesto en mayúscula A, y esto me tiene que devolver un booleano. ¿Y cómo defino iguales? Bueno, pues iguales, otra vez voy a distinguir dos casos. O bien la lista es vacía, o bien la lista tiene un primer elemento y un resto. Si la lista es vacía, bueno, pues entonces es verdad, todos los elementos de la lista vacía son iguales. Y en caso contrario, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Pues que todos tienen que ser iguales al primero. El todos, los elementos, en fin, aquí falta algo, todos los elementos de XS tienen que ser iguales al primero. ¿Cómo escribo que todos que sean iguales al primero? Bueno, pues iguales a X. Aquí le estoy diciendo que todos tienen que ser iguales al primero. En fin, vamos a comprobar, vamos a hacer algunos ejemplos para ver que lo que llevamos definido es correcto. Control C, control Z, podemos definir iguales. Yo qué sé. El 555. ¿Son iguales todos esos elementos? Bien, si aquí uno es distinto, 5, 3, 5, aunque hay dos que sean iguales, es iguales todos. Entonces, falso. Bueno, estos dos ejemplos, escape W, los pongo como comentario. Bien, ya lo tengo. Igual número de elementos. Bueno, pues vamos a escoger dos listas. Igual número de elementos. Yo qué sé, la lista 2, 5 y la lista
3, 7 y la lista 2, bueno, 7 o 9. Aquí. Bueno, las tres listas tienen dos elementos, pues esto me tiene que dar, ¿verdad? Y si una de esas listas tiene un elemento más, bueno, pues entonces me da falso. Así que esta función también funciona. Y bueno, vamos en la definición por igual número de elementos y ahora es, tenemos que definir el tiene un elemento común. Bueno, vamos a pensar. ¿Cómo podemos definir esa función? Bueno, pues otra vez, por dos casos. O bien es la lista vacía o es una lista que tiene un primer elemento y un resto. El segundo caso es una lista, como estamos con lista de listas, tiene un primer elemento que le voy a llamar XS y un resto, XS. Bien, ¿tienen un elemento en común toda la lista vacía? No, porque no tienen, no existe ningún elemento. Luego, en este caso, falso. ¿Y qué significa que esa lista tenga un elemento común? Bueno, pues lo que es que algún elemento de XS, algún elemento del primero, es común. Es decir, la estructura de la definición sería algún elemento, aquí lo dejo sin precisar, algún elemento de XS tiene que ser común. Claro, me falta por definir el X, la propiedad, ¿qué propiedad es la que quiero que cumpla? Bueno, pues lo que quiero que cumpla es que sea elemento común del resto, que algún elemento del primero sea común con el resto. Pues entonces, esa propiedad la voy a llamar es elemento común. ¿Sí? XS. Es elemento común. Ahora, bueno, bien, esta función es la que está indefinida, no, lo está diciendo, y la tenemos que definir. Es elemento común. Y él es elemento común que, otra vez, supongamos que el tipo A se puede comparar por igualdad y él es elemento común. ¿Qué argumento tiene? Tiene un elemento de A, tipo A, la lista de las listas de A, y quiero que me devuelva un booleano. Bueno, ¿y cómo lo definimos? ¿Qué significa que X sea un elemento común de XSS? Bueno, pues lo que quiere decir es que el X pertenece a todo. Bueno, eso del X pertenece a todo lo podemos escribir para todo elemento de XSS se cumple la propiedad. ¿Qué propiedad se tiene que cumplir? Pues la propiedad que se tiene que cumplir es que el X pertenezca. Bueno, que el X pertenezca es X pertenece a la lista. Bien, ¿podemos simplificar algo esta definición? Sí, no sé, incluso sí. Veis que si le digo al HLink que me analice cómo llevo el fichero, pues me dice, esta función se puede simplificar. ¿Por qué? Por esta reducción, porque el segundo argumento está aquí al final, luego esa XS lo puedo quitar. Bueno, le hago caso a la sugerencia y, en fin, eso es porque es innecesario porque ahí lo llevamos. Bien, vamos a seguir nuestra estrategia. Estamos definiendo funciones, vamos a probar que las funciones funcionan. Por ejemplo,
El es elemento común. Es elemento común. Vamos a ver si el 2 es un elemento común de la lista 1, 2. Ahí el segundo es el 2. De la lista 2, 3. Y de la lista 4, 2, 7. Bueno, ya vemos que pertenece a las 3. Entonces esto me va a devolver verdadero. Y si aquí este 2 le cambio y le pongo un 5, pues entonces ya no es un elemento común porque a la segunda lista no pertenece. Me da falso. Bien, pues ya tenemos comprobada la última definición. ¿Tiene elemento común? Bueno, pues vamos a coger el mismo ejemplo, este de aquí, pero voy a comprobar si tiene elemento común. Me va a tener que decir que sí, que tiene un elemento común que es el 2. Otra vez hago el mismo cambio, cambio el 2 por el 5, ¿tiene elemento común? No, ya no hay ningún elemento común. Bueno, pues lo pongo también aquí. Ya hemos definido la tiene elemento común, ya tenemos definido de familia y vamos a comprobar los ejemplos que nos dan. E familia, bueno, E familia 1, bueno, aquí para, es verdad que es familia, bueno, es familia, bueno, es verdad. El segundo ejemplo, bueno, pues si lo comprobamos. El segundo ejemplo me tiene que dar falso y efectivamente me da falso porque no tienen, porque aunque tienen tres elementos, las dos, tres dígitos, ningún dígito es común a los tres. Bueno, ya tenemos la primera solución. ¿Podemos buscar otra solución? Veamos. La estructura va a ser la misma, es decir, que esto lo mantengo, pero puedo definir de manera distinta igual número de elementos, pues aquí lo hemos hecho con igual, iguales, en fin, vamos a ver que esas definiciones sí las puedo cambiar. Vamos a cambiar la primera por la segunda. Ya digo que esto es igual. Pero ahora, el igual número de elementos, bueno, pues le voy a llamar igual número de elementos 2. Voy a cambiar estas dos definiciones. Esta y esta. Bien, pues vamos a definir igual número de elementos. Aquí. Esta era la definición que tenía. Y la quiero cambiar por otra. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer, en lugar de calcular la longitud y ver que son iguales, lo que voy a hacer es calcular la longitud de cada uno, igual. Pero una vez que tengo, lo que hago es quito los elementos repetidos. Y ahora, ¿cuántos elementos tienen que quedar? La longitud de esto tiene que ser igual a 1. Bueno, pongo aquí abajo para que no. Bien, aquí me está diciendo que no tiene la definición de NUP y para obtenerla, lo que hago es importar la función que se encuentra en la librería de data.list. Bueno, ahora esa función ya la veis que ya no está subrayada el NUP, pero sí tiene subrayado lo de tiene elemento común. Bueno, pues tiene elemento común. Vamos a cambiar también esta definición.
pero de momento la dejo sin definir. Bueno, vamos a ver qué es en esencia esta definición. Mirad, la de tiene elementos comunes, lo que he hecho, así es. Vamos a considerar la lista NS, en fin, esta lista de aquí. NS es esa lista. Primero, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido, para cada número, obtener la cadena de sus dígitos. Es decir, que ahora DSS es lo mismo, pero ahora ya son cadenas. 72. Bien, y vamos a ver qué es lo que estoy haciendo aquí. Lo que estoy haciendo es, le aplico a todo la longitud. Al aplicar la longitud, pero le he llamado de, ¿qué me va a dar? La longitud del primero, del segundo, del tercero y del cuarto. Todos tienen longitud 2. Ahora, que aquí es donde he cambiado la definición, lo que hago es aplicar NUP a eso, a esa lista. El NUP, ¿qué es lo que hace? Eliminar los elementos repetidos. Eliminar las repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? No la he cargado. A ver. Ahora tengo casi que empezar por el principio. NS es esto. DSS es aplicarle la transformación a cadena. Calcula las longitudes. Por ahí vamos. Y ahora eliminar las repeticiones. Si elimino las repeticiones, pues me queda. ¿Y qué longitud tiene esa lista? Bueno, pues quita las repeticiones. Como todos los elementos son iguales, pues la longitud tiene que ser 1. Bueno, pues esa es en esencia la nueva definición, la longitud de el conjunto de longitudes es 1. Vale. Y ahora que tiene un elemento común, ¿cómo podemos definir tiene un elemento en común? ¿El elemento en común quién es? Bueno, pues en realidad es la intersección. Entonces, si quiero usar la función intersección, tengo que importar de la librería de listas la función intersección. Bueno, ya la tengo importada. Ahora, estoy diciendo que la importar no la. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Bueno, vamos a ver. Vuelvo otra vez aquí. Yo tengo esta lista. Vale. Y lo que quiero buscar es el elemento común de la lista. Voy a llamarle a la lista XSS. Y quiero buscar el elemento común. Entonces lo que tengo que hacer es hacer la intersección del primero con el segundo, el resultado con el tercero, el resultado con el cuarto. Eso lo podría hacer por recursión, pero también lo puedo hacer directamente por plegado. Es decir, si yo le digo plegado, bueno, como no le voy a poner elemento inicial, plegado que empiece en el 72, la función intersección en XSS. ¿Eso qué es lo que me va a dar? Pues la intersección de los cuatro, que en este caso es el 2. ¿Y cómo? Eso lo cojo y para que tenga un elemento en común, ¿qué le tiene que pasar a la intersección? Pues lo que le tiene que pasar es que sea no vacía. No
vacía. Así que eso tiene que ser distinto de la lista vacía. Bueno, pues ya tenemos la segunda definición. Bueno, hemos visto que igual número de elementos es que la longitud del conjunto de longitud es 1. Que tiene un elemento común significa que la intersección es no vacía. La intersección general, la intersección de todo. Bueno, y ahora vamos a comparar que estas dos definiciones son iguales. Equivalencia. Bien, y el nombre de la función que estamos haciendo es familia. Es familia, bueno, pues vamos a coger una lista de números. En fin, como estamos haciéndolo con números enteros, es una lista de números enteros y me va a devolver un booleano. Vale, familia, bueno, pues XSS, y lo que quiero ver es que el resultado de familia con la primera definición XSS es lo mismo que familia con la segunda definición. Bueno, si lo cargo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tengo la librería Quickset. Entonces le digo que importe la librería test.quickcheck. A ver. Test quick check. Ahora ya la he importado. Hombre, me está diciendo que no la estoy usando. Me está dando este aviso de redundancia porque estoy importando algo que no lo he usado en el código. Lo voy a usar en la llamada. Entonces, para que no me escriba el aviso, le escribo esto. Bueno, ahora ya lo ha cargado y vamos a hacer la comprobación. Quick check. La propiedad de eFamilia. Bueno, comprueba todos los casos y las dos definiciones son equivalentes. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora la comparación de eficiencia. ¿Será mejor la primera definición o la segunda? Bueno, pues vamos a verlo. Yo qué sé, vamos a comprobar. Pero antes de comprobar, vamos a activar las estadísticas. Vaya. Por no mirar. Ahora. Bien, vamos a comprobar con la primera definición. Si es familia, pues de 1.000.000 hasta 4.000.000. Todos esos tienen el mismo número de dígitos, pero bueno, tendrán alguno en común. Pues vamos a ver cuánto tarda. Es falso, ha tardado 2.69. Si lo vuelvo a repetir, 3.16, bueno, 2.35, bueno, voy a coger el mejor y ya
ha tardado 2,35. Y la segunda definición tardará más o menos. Bueno, pues vamos a verlo. 3,82. 3,52. Pues ya vemos que está tardando más. Voy a coger el mejor, pero el mejor tiempo de la segunda es peor que el mejor tiempo de la primera. ¿Pero qué ventaja tiene la segunda definición? Bueno, la ventaja que tiene, y eso es lo que nos va a dar pie a la tercera definición, es que podemos definir las dos funciones auxiliares sin argumento. Bueno, ¿cómo podemos definir estas funciones sin utilizar argumento? Vamos a ver que hoy esta es la parte más interesante, aparte de trabajar con dígitos, es cómo vamos a quitar los argumentos. Cambia el 2 por el 3. Bien, ¿cómo cambiamos los argumentos? Vean, vamos a fijarnos en esta de aquí. Y quiero eliminar argumentos XSS. Bien, pues entonces tengo que conseguir dejarlo como el último argumento. Entonces, el igual a 1, esto lo puedo poner al principio. Tiene que ser control I igual a 1. Perdón. La longitud de tiene que ser igual a 1. La longitud de eso, luego solo puedo escribir como tiene que ser igual a 1 la longitud de esta lista. La longitud de nuf está bien. Bueno, aquí lo que le estoy diciendo es que la longitud de la lista obtenida aplicándole la longitud a todos los elementos tiene que ser igual a 1. Vamos a comprobar que no he metido la pata y que se sigue verificando la propiedad. Pero primero voy a quitar las estadísticas. Vaya, aquí. Vamos a copiar que siguen siendo, está correcta. Bueno, ahora ya que tengo el XS al final, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Bien, veamos. Vamos a fijarnos aquí. ¿Esto qué es lo que está haciendo? Esto es aplicar la función NUP a el map. Luego esto lo puedo escribir como NUP aplicado map length aplicado a XSS. Bueno, bien, y vamos a ver que sigue siendo correcta, no hay problema. Pero ahora esto ya es NUP map XSS, ya lo puedo quitar esos paréntesis. Bueno, todo esto, estas funciones, perdón, esta función, claro, pero compuesta, aplicada a XSS. Bueno, vamos a ver que sigue funcionando. Ya lo tenemos. Bueno, y ya hemos conseguido lo que quería. Aquí tengo el XSS fuera. Luego este lo puedo quitar. Puedo suprimir ese argumento. Y ya incluso estos paréntesis me sobran. Bueno, y vamos a comprobar efectivamente. Bien, pues ya hemos hecho la eliminación de argumentos en la primera definición.
Y en la segunda, pues la segunda más sencillo todavía, porque es lo mismo, la idea es lo mismo, al final tengo que dejar el XS al final, pero no null, esto es lo mismo que decir, usando composición, que sea no vacío. Vale. Pero ahora que sea no vacío y después aplicar, esto es lo mismo que decir no vacío compuesto con esta función, compuesto con for. Bien, ya lo tenemos. Al final, como está al final, pues lo puedo quitar. Y como esto no se aplica ya a nadie, los paréntesis externos también lo puedo quitar. Y queda la definición más corta. Bien, vamos a comprobar dos cosas. Primero, que siguen siendo equivalentes. Segundo, ¿qué le pasará a la eficiencia? Habrá, bueno, he dicho, sigue siendo equivalente, pero no he puesto la tercera. Que todos sean iguales. E familia 1. E familia 2. E familia 3. Y ahora sí voy a comprobar que las tres son equivalentes. Efectivamente. Las tres son equivalentes. Y ahora vamos a ver qué pasa la eficiencia. Lo teníamos en 3,52. ¿Habremos mejorado o no? Activo las estadísticas. La tercera definición. Y bueno, pues el tiempo tampoco supone ninguna mejora. Es mucho más la mejora de la escritura que la eficiencia. Fijarse que no solo es mejor, sino que es. Depende de cómo esté la memoria, pero prácticamente lo mismo. 295, 352. Bueno. Bien, y esto han sido nuestras tres definiciones. Ya digo que la idea estaba en la primera, lo de coger los dígitos y después las dos funciones. Tener igual número de elementos y tener un elemento en común. Y lo hemos hecho de las tres formas. Y lo que más me interesaba, lo pongo aquí para que se vea junto, era la reducción, lo pongo aquí, bueno, para que se vea más. Lo que quería era eliminar los argumentos en las dos funciones auxiliares. Una cosa que también creo en el primer vídeo en donde lo voy a comentar. Esta transformación la hemos hecho manualmente. ¿Hay alguna herramienta que coja esta definición con argumentos y me devuelva la definición sin argumentos? Pues sí, hay una herramienta que se llama punto libre. Aquí está el sitio puntolibre.io. ¿Y qué es lo que hace esa herramienta? Pues que si yo le doy una función, esta función que tiene argumento, aquí está el argumento XS, le digo, convierte esta función en una sin argumento. Bueno, pues veis que me da una sin argumento que es nuestra tercera. Y lo mismo con la función tiene elemento común. Tiene elemento común, tiene argumento. Pues le voy a decir que me convierta esta definición que tiene un argumento, que me la convierta en una sin ningún argumento. Bueno, pues me la convierte y esta es la que hemos escrito. Esta es nuestra tercera definición. Bueno, veis que incluso en la tercera, pues
Me dice que hasta estos paréntesis los podría haber quitado. La primera, no me he fijado aquí, en la primera. W, control V, a ver la que me sugiere. Ah, es que no la he copiado. Escape W. La copio. Aquí está la de igual número de elementos. Le digo que la convierta. Y bueno, lo mismo también me está diciendo, en fin, que el paréntesis este que he puesto aquí, pues lo podría también quitar. Este paréntesis es innecesario. En fin, la composición es asociativa, así que evidentemente no era necesario esos paréntesis. Pues muy bien, con esto ya hemos terminado las definiciones. Aquí está el blog, el ejercicio en el blog, y aquí tenéis para poder escribir nuevas soluciones. Y eso es todo por ahora.